noticias desde el hospital de Croacia, donde nos han dejado dormir a las afueras. Estoy aquí recargando baterías. A ver si te levantas ya, hombre, que nos han dicho que nos tenemos que ir a las 8. Y por ahí una señora que nada más que hace que dar la lata de que me levante, de que no sé qué, de que... Y yo digo, ¿dónde está mi café? Y no hay café. Bueno, en fin, estamos en un follón. Habrá que levantarse, ¿no? Es que se está también aquí, en la camita. Tú ya sabes lo que yo te digo. Bueno, ya hemos recogido la tienda lo más rápido que hemos podido. Hoy ha sido fácil porque no ha habido que sacar piquetas ni tampoco había demasiado chiringuito montado, porque la cuestión era irse rápido. Y bueno, para que veáis que el sitio estaba bastante bien, ¿eh? No nos ve prácticamente nadie. Con razón estaba tan complicado, que mirad cómo es aquí la montaña, es que es una pared. Es una pared y lo único que hay por debajo son huertos privados. Y además aquí tenemos la vía del tren. Pero bueno, para que veáis que hasta en el escenario más difícil siempre hay una solución, que seguro que este no es el más difícil, ni muchísimo menos, pero un recurso que tenéis que utilizar es preguntar, preguntar y preguntar y preguntar. Hoy vamos a inaugurar la temporada de billetes cuna. Concretamente es de un señor que está un poco enfadado, sí, no está muy conforme. Igual no está muy conforme por el corte de bigote que le han hecho. Sí, es como demasiado peinado, ¿no? Es como cuando intentan peinar a un perro demasiado para ponerlo coqueto. No digas eso, que a lo mejor es una ofensa a la corona o algo así. Bueno, aquí no, porque es república. Pues si no tiene corona, lo que tiene es coronilla, eso sí. Mira qué coronilla tiene. Porque estamos aquí con wifi cargando todos los cacharros que veis ahí. En un bar súper pico. Y con... solo este billete. Y ahora ya nos vamos otra vez en ruta. Ya os puedo confirmar a estas alturas que Croacia es un rompepiernas. Es muy engañoso porque estás en la costa, pero para desplazarte nada, 20, 30, 40 kilómetros, te tienes que meter unos repechos, unas subidas. Madre mía. Subida, más subida, más subida. Croacia y las subidas son amigos sin parangón. Aprovechado que estamos aquí delante de estas vistas al mar tan bonitas para comernos esto que dice Blanca que es típico de aquí, que se llama ajbar. Una especie de mezcla, es una salsa mezcla entre cebolla, berenjena, pimiento, ajo, cebolla, un montón de cosas. Y está huele súper bien, bueno. Huele muy bien. Pues vamos al ataque. Yo creo que es típico porque solo lo he visto en Eslovenia y en Croacia, no lo sé. Kral
Aljevica, un pueblo costero de la de que da el mar Adriático en Croacia, que tiene incluso un castillo, ahí lo podéis ver. Es una maravilla pedalear alrededor de esta costa, de verdad, muy agradable. Alrededor de Croacia. Y la carretera está bastante bien. Oh, until my lungs give out, you're beautiful. ¿Estás aquí? Bueno, estamos saliendo de aquí de la carretera esta y nos vamos a poner a buscar. Hemos visto un caminito por aquí que tiene muy buena pinta y con una pista, bueno, de cine. Mira, por ahí abajo ya estoy viendo un faro que... Muy bien. Un poco complicado con... Bajar la bici por aquí va a ser difícil, ¿eh? Sí. Y subirla ya no te digo nada, pero bueno. Bueno, esto está... Esto está de vicio. Ya podemos bajar las bicis. Aquí mismo, ahí... No importa. Ya hemos bajado las bicis. Vamos a ver si... A ver, también hay que decir que es más fácil bajarlas que subirlas, ¿eh? Sí, eso siempre, Pero bueno, también hay que decir que nos estamos poniendo fuertes, ¿eh? De mover el muerto ese. Oye, no llames a Carla. Siempre sí. Bueno, podemos dormir ahí. ¿Qué te parece? Ahí. ¿Bajas tú? ¿Qué es esto? No lo sé, joder, no lo sé. Hombre, si estuviera cerrado. Sí, hombre, pues si quieres, si quieres tú entra y yo te cierro. Ten cuidado la cámara como se te caiga. Sí. Si esto estuviera cerrado, podríamos poner la tienda encima. Eso sí. Hombre, lo podemos cerrar. Ya, pero no sé yo, yo no me fío. El caso es que hemos colocado esta tapa que pesaba una tonelada. La hemos cerrado bien. Y bueno, estábamos pensando, vamos a aprovechar este trozo de cemento que hay aquí. Claro. Ponemos aquí la tienda. Luego las... No, aquí. Bueno, da igual. Está igual, es igual de grande. Esto es lo mismo. Sí. O sea, sería ponerla aquí o aquí. ¿Qué ganamos con esto? Una superficie sin piedras, que no hay riesgo de que se repinche la tienda. Además, está nivelado completamente. Está alejado de la humedad del suelo que pueda haber o los bichos. O sea, yo creo que está muy bien. Lo único que hay que tener en cuenta que a la hora de salir de y entrar de la tienda, pues que no te caigas a la poza. Pero demás... está cerrada en principio. Sí, pero cede un poco, ¿eh? Sí, o sea... mira, así. Vaya. Cede un poquito, ¿eh?